Bueno, muy buenos días a todas y a todos, compañeros estudiantes de nuestra Universidad Surcolombiana, docentes particulares, seguidores del profesor Alfredo Manuel. Bienvenidos a este espacio de conversación, de diálogo, de convergencia sobre la práctica investigativa y sobre la práctica educativa. En la mañana de hoy contamos con un invitado fenomenal, un invitado supremamente influyente en términos de las experiencias de sistematización en nuestro país, en Latinoamérica, el profesor Alfredo Manuel, quien desde hace algún tiempo se encuentra radicado en el departamento de Antioquia. El profesor Alfredo Manuel es argentino, ha sido docente de educación básica primaria. Profesor de español, de literatura y de ciencias aplicadas. El profesor también ha sido especialista o es especialista en desarrollo social, en educación de adultos. También es investigador en diversas áreas de la educación y de la pedagogía social. También desempeñó labores como coordinador del Laboratorio de Estudios Sociales de la Universidad Luis Amigó. Ha sido docente por vocación. Y también, digamos, ha estado a cargo de procesos muy importantes en Latinoamérica, en nuestro país, sobre el asunto de la investigación social, sobre el diseño cualitativo, la pedagogía social, en facultades de ciencias sociales, humanas y derecho de la Universidad de Antioquia. Ha sido también, ha sido merecedor del Premio a la Excelencia Docente en el año 2013 por el área de ciencias sociales y humanas de la Universidad de Antioquia. Y el profesor ha sido el encargado también de dictar seminarios de fundamentación en términos de lógicas, enfoques y metodologías de producción de conocimiento en las ciencias sociales. Sobre estas temáticas ha girado su trabajo, un trabajo impresionante, un trabajo sobre el cual va a compartir algunos de sus conocimientos. Le damos la bienvenida al profesor Alfredo Manuel. Es un gusto que pueda compartir con nosotros, que haya sacado de su tiempo. Él se encuentra en este momento en Antioquia y le damos paso a él para que nos salude y pues para dar inicio a este conversatorio. Bienvenidas, bienvenidos y esperamos que esta experiencia sea gratificante y pues que logremos construir aprendizajes conjuntos y una relación muy productiva de aquí en adelante. Profesor Alfredo Manuel, buenos días. Buenos días, Diego, Stephanie, buenos días a todas, a todos los que están participando en esta conversación. Gracias, Diego, por esa introducción que me haces, aunque me gustó mucho en el afiche que hicieron de la convocatoria, que pusieron algo que realmente me identifica desde quizá más de 45 años, y es la de haber optado por la educación popular. Y pusieron educador popular. Y uno puede ser educador popular en los barrios, en las comunidades, en las organizaciones sociales, pero también lo puede ser en las escuelas, lo puede ser como docente universitario. Y me gustó que estuviera puesto esto en la invitación a la conversación, porque, como decía uno de los maestros que tuve, el Hugo Semmelman, ese es el lugar de enunciación desde donde yo voy a hablar, desde donde voy a compartir algunas experiencias e ideas. Y educación popular, educador popular, no quiere decir que lo pasan en la radio o en la televisión o está en el Facebook todos los días, no, no es esa popularidad, sino el educador popular es aquel que ha optado por una propuesta y proyecto educativo que está asociado a las luchas de los movimientos sociales populares que buscan cambiar, que defienden la vida,
la vida justa, la vida digna, no solo de las personas, sino de todos los seres que habitamos este planeta. Entonces, desde ahí es que voy a hacer los comentarios, voy a plantear algunos temas. La propuesta de Stephanie y de Diego, que me invitaron a conversar, es relacionar dos asuntos, la práctica pedagógica y la práctica investigativa, y ver cómo estas dos prácticas se potencian unas a la otra. Esto también es muy interesante, porque si hay algo que los educadores populares aprendimos con maestros como Pablo Freire, como Hugo Semmelman, como Orlando Falsborda, es que no podíamos separar teoría de práctica, sino que toda práctica llevaba implícita una suerte de pensamiento, de teoría, y a la vez toda teoría, y sobre todo teorías que tienen que ver con la explicación, la comprensión del mundo social, se podían de alguna manera validar en la práctica social. Pero no era cualquier práctica, era práctica de cambios, porque también hay prácticas, y eso lo sabemos todos, que lo que hacen es mantener las cosas tal y como están. Y las cosas tal y como están no están tan bien. Entonces, la invitación me la hicieron para relacionar práctica pedagógica y prácticas de investigación. Hay un detalle. Puede ser que haya personas conectadas que no pertenecen al grupo al que me voy a dirigir. Me voy a dirigir especialmente a los estudiantes de la licenciatura y a muchos de ellos que están cursando dos materias. La materia de práctica, ¿sí? Profesional, práctica docente será, no sé cómo le llamen en la universidad. Y también, por otro lado, están tomando el curso de investigación. Entonces, a ellos especialmente es que me voy a dirigir. Y también me voy a dirigir a los profesores, si hay que alguno conectado, alguna conectada, de estos cursos de práctica y de investigación. Uno dirá, bueno, ¿y por qué un educador popular? Pues a lo mejor la autoridad de haber estado casi 30 y pico años de mi vida como docente universitario en el área de la formación en investigación. De hecho, algún profesor de la Sur Colombiana ha sido exalumno y pasó por esas clases de investigación cualitativa. Bueno, me voy a meter en tema. Y le hablo especialmente a aquellos que son docentes, que están formándose en la opción de ser docentes y que han elegido el ejercicio de la docencia como una opción de vida. Me voy a dirigir a ellos, sean estudiantes o sean ya docentes en ejercicio. Quiero partir de un contexto, mi conversación. Y el contexto es el siguiente. Hoy creo que las y los docentes, ¿sí? Nos estamos sintiendo como profesionales sin voz, como profesionales que no tienen el tiempo
o nos sacamos el tiempo para reflexionar lo que hacemos, para documentar lo que hacemos, para contarles a otros las reflexiones que tenemos sobre lo que hacemos. Vivimos situaciones críticas como las que está pasando ahora con lo de la pandemia del COVID-19, donde los profesores y profesoras de primaria, bachillerato y universidad se sienten desbordados, agotados, porque están actuando, haciendo, pero muchas veces no haciendo lo que ellos piensan que tienen que hacer, no haciendo aquello que ellos quieren hacer, sino por el contrario, haciendo lo que otros les dicen que deben hacer, que deben reflexionar. Otros les dicen cómo deben actuar. Y esto me parece que es un punto crítico, que, ojo, une práctica pedagógica e investigación. Somos profesionales que, si nos preguntan cómo hacemos las cosas, por qué hacemos las cosas así, desde cuándo es que estamos haciendo las cosas, cómo pensamos lo que estamos haciendo, no tenemos respuesta. Si a usted un carnicero le pregunta cómo va a cortar ese gran trozo de carne, debe de haber muchos vegetarianos, me perdonan el ejemplo, no es el más afortunado, él les va a decir cómo hace las cosas, por qué las hace así. Usted le pregunta a una maestra de primerito que logró enseñarle a los chicos a leer y a escribir, ¿cómo hizo ese logro en las condiciones en las que está trabajando? ¿Cómo logró que 45 niños y niñas le aprendieran a leer y a escribir? Esa profesora o ese profesor, en este ejemplo, mirarían al cielo y dirían, milagro, no tenemos ni idea, no sabemos qué pasó, no sabemos qué fue lo que leímos en esos niños, en las condiciones en las que esos niños habitan, para tomar las decisiones de una acción que dio buenos resultados. Posiblemente acciones a las que nos fuimos con muchos miedos, porque no sabíamos muy bien qué era lo que nos íbamos a encontrar y cómo íbamos a resolver los dilemas que se nos iban a presentar, pero los resolvimos. El problema fue que no tenemos memoria de ello. Por el otro lado, que no documentamos lo que hicimos. Y por el otro lado, porque eso que hicimos no lo reflexionamos, no lo cuestionamos, no lo problematizamos, no hace parte de nuestras búsquedas. Y ahí es que tenemos problema. Por eso, esta charla quisiera hacer algo así como una invitación a los estudiantes, a las estudiantes que están formándose para ser educadores o educador, a los docentes ya en ejercicio y a los formadores de educadores. Tenemos que ser sujetos pertinentes de estudio y de acción y de estudio. La otra cosa que me parece también clave y que tenemos que quebrar es que el gremio de docentes, el gremio que de estos
profes de primaria, de bachillerato, hasta de universidad, ¿sí? Dejan que otros expertos hablen por ellos. Entonces habla el economista, habla el administrador de empresas, habla el académico, habla el político. Y los maestros que tienen la práctica están siendo silenciados. Silenciados porque nadie de los que toman decisiones sobre educación lo escuchan. Y silenciados porque la voz de ellos, para muchos, es, se puede prescindir, sobra. Además, no dicen nada. Además, se corre esa idea de decir, no, es que salvo dar clase y seguir guías, no saben otra cosa. Encima de eso, los docentes, las docentes hoy están abocadas a llenar formatos, a cumplir con guías, a seguir programas y no a pensar y desarrollar estrategias y dispositivos educativos pertinentes. Porque diseñar estrategias, desarrollar dispositivos pertinentes para la enseñanza, para el aprendizaje, para la formación de los chicos con los que trabajamos, es una tarea que implica reflexión, que implica estudio, que implica imaginación, que implica coraje. Y a caray que todo eso nos falta. Imaginación, creatividad, coraje. Y estamos muy temerosos de avanzar, de decir, por ahí no va. Ese no es el camino, por más que un experto lo haya trazado allá en Singapur o en Corea, o vaya a saber en los límites y extramuros de dónde. Estoy haciendo entonces un llamado a leer nuestra práctica docente. Una práctica que está siendo leída por otros, que está siendo investigada por otros, pero no por los sujetos de esa práctica. Una práctica que es nombrada por etnógrafos, una práctica que es nombrada por una cantidad de especialistas, menos por el profesional que está desarrollando la práctica. Es una invitación entonces a desarrollar en nosotros una fuerza, una potencia que está siendo negada, porque las condiciones de trabajo en las que los educadores y educadoras estamos son condiciones de explotación, de silenciamiento y de inhabilitación. Condiciones que no nos dejan pensarnos en lo que somos y hacemos. Y ahí es que viene el asunto de la investigación. Ahí es que entonces aparece el tema de, ¿es posible relacionar la práctica docente, la práctica pedagógica, con la práctica investigativa? La respuesta contundente es sí, más es necesario, es imprescindible hacerlo. Sin investigación, sin reflexión de la práctica, lo que tenemos es puro activismo. El viejo Freire nos decía muchas veces, cuanto más pienso mi práctica, cuanto más pienso la
práctica de otros educadores. Cuando más pienso la práctica con otros educadores, me voy haciendo, ¿sí?, más fuerte, más claro en lo que tengo que hacer. Voy comprendiendo, voy entendiendo lo que voy haciendo. Y eso me permite mejorar lo que hago, cualificar lo que hago. Entonces, vamos a entrar. La frase de Freire la tengo aquí apuntada. Voy a tratar de leerla textualmente. Después ustedes la buscan en algún libro de ellos. Creo que es Educación y Ciudad o Educación y Política. Alguno de esos dos puede ser. Dice así: cuanto más pienso crítica y rigurosamente la práctica de la que participo o la práctica de otros, tanto más tengo la posibilidad, primero, oigan, de comprender la razón de ser de mi propia práctica. Segundo, por eso mismo, me voy volviendo capaz de tener una práctica mejor. Y aún, bueno, siendo un educador popular freiriano, formado, ¿sí?, por este maestro y agradeciéndole a la vida esos encuentros que la vida nos regala, él también señalaba una cosa que tiene que ver con algo que leí, no sé si en el afiche o en el apunte que mandaron de la universidad para esta invitación a la conversación, que hablaba por ahí de pedagogías solidarias. Y esto resuena o tiene resonancia con otra frase freiriana, la que decía: no pienso auténticamente si los otros no piensan también. Simplemente no puedo pensar por los otros, para los otros. No puedo pensar sin el otro. Y esto es una afirmación que incomoda a los autoritarios. ¿Y por qué eso? Porque el diálogo, la conversación, la construcción de conocimiento sobre mi práctica con otros, quiebra las certezas que tenemos. El autoritarismo está lleno de certezas. El problema es que como nosotros, educadores y educadoras, no construimos conocimiento sobre nuestra práctica, nos paramos sobre las certezas de otros. Desarrollamos nuestras actividades desde las certezas que creemos que tiene una guía del ministerio o las pautas de un experto en didáctica, o lo que aprendí yo en la universidad. Y lo peor de todo es que son las voces y la realidad de esos chicos que me van diciendo: profe, lo que está haciendo no es pertinente. Entonces, pilas, lo que aquí se puede proponer, y ya empezamos a trabajar, entonces a conversar algo sobre investigación, es que la investigación que realizamos sobre nuestras prácticas no puede ser una investigación al estilo de un manual de Fernández Sampieri o de Tamayo Tamayo. Tiene que ser una investigación otra, una investigación dialógica, una investigación que recoja voces, explicaciones, comprensiones de todos los que participan
en procesos similares y que construyen saberes, conocimientos a partir de las experiencias que van desarrollando en su quehacer. Es interesante esto, miren, la práctica pedagógica como la práctica investigativa son nichos. Y a los que les gusta la ecología, podríamos decir, son nichos ecológicos, son nichos de vida. En la práctica pedagógica se genera la experiencia, crece la experiencia. En la práctica pedagógica crece, germina sabiduría, saber, conocimiento. Lo mismo que en la práctica investigativa. La práctica investigativa es nicho de conocimiento. Y pilas con esto. Conocimiento es poder. Entonces, cuando a un maestro o maestra le preguntan ¿qué conoce de su práctica? Le están diciendo ¿qué poder tiene sobre lo que hace? ¿Qué poderes ha construido a partir de lo que hace? Yo no sé si los chicos, chicas de la licenciatura me van comprendiendo cada una de las cosas que voy planteando, a lo mejor de una manera muy desordenada, ustedes sabrán perdonar, ¿sí? ¿Y qué significativo es lo que estoy diciendo para ustedes? A lo mejor para un profesor en ejercicio puede ser que lo sea más, pero a los chicos y chicas que están formándose para ser educadores, lo que estoy diciendo les está poniendo alertas. ¿Van a ser maestras y maestros del montón o van a ser maestros y maestras que van a crecer en poder, que van a crecer en imaginación, en creatividad, que van a crecer en coraje para poder desarrollar con los chicos y con otros educadores y educadoras una práctica educativa para el cambio, para la dignidad, para el cuidado de la vida? Y acá otro paréntesis, y quiero hacer un paréntesis para mostrarles que la práctica educativa, pedagógica y la práctica, vamos a decir, investigativa, poseen elementos y características que les son comunes. Cosas que a lo mejor los manuales ni de investigación ni de didáctica van a plantear. ¿Por qué? Porque desde el ministerio para abajo todos están buscando evitar riesgos, pararse sobre cosas ciertas, buscar equilibrios en terrenos que son pantanosos y movedizos. Yo creo que la investigación y la práctica educativa tienen un parecido. Las dos son prácticas muy frágiles, riesgosas. Están abiertas a la incertidumbre. Están abiertas a la eventualidad. Están abiertas a lo inédito, a lo que está por ser editado. Están abiertas al descubrir. No son prácticas cerradas. No son prácticas lineales. No son prácticas simplificadoras. Todo lo contrario. Son prácticas inciertas, son prácticas riesgosas, son prácticas
frágiles. La otra es, son prácticas complejas. Por lo que decía recién, a nosotros nos gusta planear esto en una linealidad de proceso. Por eso es que hoy tenemos en las escuelas asesores de CENU, de Bancolombia, hablando de gestión educativa. Imagínense eso. Nuestra incapacidad de leer la práctica educativa desde las complejidades que tiene y queremos homologarla a una fábrica de salchichas, ¿sí? Y perdonen de vuelta a los vegetarianos. La práctica pedagógica es una práctica eminentemente creativa. Y donde el educador, la educadora, más que un seguidor de programas, es una estratega que va buscando la vuelta, que va combinando cosas para generar el resultado, los propósitos que tiene. Pero no, nos forman como seguidores de programas, no como creadores de estrategias. Por eso que muchas veces estamos pidiéndole al experto o al que es más viejo que uno, ¿cómo se hace esto? Caray, pensá, creá, mira los elementos que están ahí presentes en el problema que debes resolver y entonces ve buscando respuestas a eso. Para eso nos sirve la investigación. Y la investigación también es compleja, la investigación también es incierta, la investigación también tiene sus fragilidades, la investigación también es un nicho generador de experiencias. Y bueno, tanto la investigación como la práctica pedagógica tienen unos componentes que son, vamos a decir, similares. El contexto, toda práctica humana se da en un contexto que, ojo, no es ubicación ni espacial ni temporal. Un contexto es un condicionante de mi práctica. Un contexto tiene circunstancias, pero también tiene sistema de valores, sistema de creencias, tensiones, poderes en tensión, contradicciones. Y esas condiciones son en las que voy a desarrollar mi práctica. Muchos educadoras y educadores no leemos ni sabemos leer el contexto. De ahí que una de las tareas en la formación en investigación, sugerencia para los profes de esto, es aprendamos a leer contextos, ¿sí? Y leamos la complejidad de los contextos. Toda práctica pedagógica e investigativa se realiza en contextos. Y son múltiples, ¿eh? No es solo el contexto social, económico, político. Hay un contexto jurídico, hay un contexto teórico, hay un contexto cultural. Todo eso, de alguna manera, se relaciona y condiciona nuestras prácticas. Muchas veces uno dice, ¿y por qué no puedo hacer esto? ¿Leíste el contexto? ¿Sí? Ah, bien que se lo saben los viejos cuando los jóvenes llegan a las escuelas. Los maestros viejos le decimos a los maestros jóvenes que llegan, esto acá no se hace así. Esto aquí siempre se ha hecho así. ¿Y por qué no puedo innovar? ¿Por qué no puedo cambiar? ¿Por qué no puedo crear? No, niño. Cuando tú vengas a mi salón de clase, las cosas las haces así.
Y ese maestro primíparo en formación, o esa maestra primípara en formación, pues recorta su creatividad, recorta sus lecturas y se somete a hacer lo que el viejo le dice que tiene que hacer. En ese decir del adulto, maestro con más antigüedad, no con más experiencia, con más antigüedad, lo que le está diciendo: aquí en esta institución educativa hay un contexto autoritario que se expresa en las siguientes reglas, ta, 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 pero no los leemos. El maestro joven o el maestro novel o el maestro que entra a una institución no lee el contexto institucional, ¡pum!, de cabeza. ¿Y qué es lo que pasa? Empieza a cerrarse y empieza a seguir las guías del cómo se hace que otros, que él cree con más experticia, le van dando. Entonces, contexto hay en las dos prácticas, sujetos hay en las dos prácticas. Bueno, hay sujetos de práctica pedagógica, hay sujetos en la práctica investigativa. Y pila, si hay sujetos, quiere decir que en esas prácticas hay intereses, hay motivaciones, no hay prácticas neutrales. Y el que exija neutralidad es el menos neutral. No hay prácticas humanas sin intereses. Entonces, una de las cosas que tenemos que descubrir es cuáles son los intereses que me mueven a hacer lo que estoy haciendo. ¿Cuáles son esas opciones éticas, políticas que me llevan a entender y a actuar de determinada manera? Tanto, miren qué interesante, tanto en las dos prácticas hasta se llaman igual. Tienen objetivos generales y objetivos específicos. Tienen objetivos que marcan dirección y objetivos que hablan de niveles de operación o dimensiones de la operación que voy a realizar o de la práctica que voy a realizar. También la práctica investigativa, como la práctica pedagógica, tienen metodologías, se han desarrollado metodologías, se plantean diseños, lógicas de actuación, unas más pertinentes que otras, unas más adecuadas que otras. Pero pilas también, si hay intereses en los sujetos, si hay objetivos que manifiestan esos intereses, también no hay metodologías neutrales, no hay metodologías angelicales, no. Las metodologías son las disposiciones que yo voy creando para alcanzar los intereses que tengo. Entonces, tenemos que quitarnos la ingenuidad de aquellos que piensan que se puede hacer una investigación neutral. Y como lo pedía algún partido político colombiano, el maestro tiene que ser apolítico. No, olvídese. Como educador, diría el maestro Freire, soy esencialmente político y accidentalmente o complementariamente pedagogo. La práctica educativa y la práctica investigativa son prácticas políticas, son prácticas orientadas por una opción ética. Y pilas, muchachos y muchachas en formación, si alguien les pregunta a ustedes, ¿y cuál es tu opción ética? ¿Qué responderían? Muchos hablan de pensamiento crítico. Y la pregunta es, ¿y desde dónde tú construyes ese pensar crítico si no posees una opción ética crítica, orientada al cambio, a la transformación de la realidad,
a la dignificación de la vida. Bueno, estamos dando pistas de que hay cosas que le son comunes a la investigación y a la práctica educativa. Hablábamos del contexto, hablábamos de los sujetos, hablábamos de la metodología, hablábamos de los intereses y los propósitos. Y también, miren, la investigación y la práctica educativa trabaja sobre contenidos, sobre mensajes, sobre discursos, sobre enunciados. Es que nuestro conocimiento humano, ¿sí?, se traduce en enunciados. ¿Y qué es lo que hace básicamente un proceso de formación? Es comunicar conocimientos. ¿Qué es lo que hace un individuo en una universidad? Apropiarse de discursos. Y si no se apropió de discursos, y si sale con el mismo universo del lenguaje que traía cuando entró en el primer semestre, perdió el tiempo y la plata. Cuando uno entra en un proceso formativo, lo que logra es apropiarse de discursos que les permiten nombrar, comprender, emocionar, expresarse, actuar también de otra manera, de una manera más rica, más informada, más problematizadora. Bueno, entonces, tanto investigación como práctica pedagógica trabaja sobre discursos, sobre mensajes, sobre contenidos. Y también la práctica pedagógica y la práctica educativa va en pos de unos resultados. Hola. Ya, ya te escucho. Alfredo, no me estás escuchando. ¿Me escuchan? Sí, ahí ya te escuchamos mejor. ¿Tú no me estás escuchando bien? Pero estoy escuchando un chiflón. Ahora dejó de chillar. ¿Ustedes me están escuchando? Bueno, ya que estamos hablando, Estefan y Diego, por favor me guían para saber si estoy por fuera del tiesto, como dicen, perdonen todos. Me cuentan a ver si se va entendiendo o no, o qué, para dónde vamos. Si hay inquietudes o si hay alguna cosa que en términos de tiempo también no sé cuánto tiempo más habrá. Bueno, muchas gracias, Alfredo, por la disposición y por las orientaciones. Yo creo que finalmente nos van dando muchas pistas respecto a cómo encontrar esos vínculos necesarios entre lo pedagógico y lo investigativo. Yo creo que hay varios asuntos como que lo dejan a uno provocado, ¿cierto? Y que vale la pena como irlos discutiendo. El ventilador, ¿me está diciendo? Vale la pena discutirlos como para poder profundizar, y es este asunto de las lecturas del contexto, también cómo sistemáticamente abordarlo, porque muchas veces creemos que la lectura de contexto es únicamente estar alerta, ¿cierto? Tenerlo presente, pero como desde una óptica investigativa, pues es necesario un poco de disciplina, si se quiere, de rigurosidad, de sistematicidad, para ir identificando que ciertas características que a lo mejor son muy sutiles
y que son las que dan cuenta de la complejidad de esos contextos en los que se inserta tanto la práctica pedagógica como la práctica investigativa. Bueno, ahí entonces ahí habría algún tema, ¿sí? Que sí vale la pena profundizarlo, porque la visión que tenemos de contexto muchas veces es una visión muy, muy simple. Y lo que buscamos también es muchas veces describir y explicar las cosas desde la simplicidad y no desde la complejidad que estas mismas cosas tienen. Y pienso que no es solo que tienen que leer contexto en lo investigativo, tiene que leer contexto también en el diseño de las prácticas pedagógicas. Esa es una dificultad grande que tenemos los educadores. Y en muchas las veces que en conversaciones vemos que educadores nos dicen, es que esto no se puede hacer, es que ya dimos todo lo que teníamos que dar, no podemos hacer más. Y la pregunta, ahí sí reflexiva, es, bueno, ¿en qué condiciones has hecho lo que has hecho? ¿Qué elementos que han condicionado tu práctica han obstaculizado lo que has hecho, lo que has deseado hacer? ¿Estos obstáculos son obstáculos, vamos a decir, históricos, permanentes, o son obstáculos circunstanciales, de momento, o de coyuntura? Entonces, estoy haciendo como un ejemplo, pero es una lectura, sí, rigurosa, pausada, del contexto. Y pilas, el contexto es el generador de la práctica, porque mi respuesta pedagógica al contexto se va a, vamos a decir, a plasmar en un quehacer. Y lo mismo, el contexto es también el generador de las preguntas de investigación. Las preguntas de investigación, lamentablemente, estamos muy mal en eso. No nacen de un libro. Nacen de la problematización que hago yo de la realidad social en la que actúo. Y por consiguiente tengo que tener una lectura de contexto que me permita saber qué sé yo sobre esto y qué me falta saber. ¿Qué desconozco que tengo que indagar para saber, para buscar respuestas? ¿Sí? Yo me voy a tomar la libertad unos 10 o 15 minutos más para mostrarles unas diapositivas. Y ustedes vean a ver ¿cómo podemos hacer? Voy a mostrarles cuáles son las modalidades que desde la educación popular, desde los educadores que están involucrados en procesos como de, vamos a decir, de prácticas pedagógicas críticas, investigan su práctica, ¿sí? Entonces, voy a ir dando unas puntadas para que ustedes vean a ver si eso sirve.
Aún no las estamos viendo, Alfredo. Ya estás compartiendo. Ya voy. Ahí tendrían que estar. ¿No están? ¿Aló? ¿Lo están viendo? No, en la parte de abajo te aparece la opción de compartir la pantalla. Es el cuarto icono. Bueno, voy a volver entonces. Bueno, mientras el profesor Alfredo hace los ajustes respectivos, yo quisiera compartir con ustedes algunos comentarios y pues la afluencia de muchos de nuestros invitados, ¿no? Queremos saludar a personas que se están conectando desde diversas latitudes. Queremos saludar a Jen Arroyave del Pino, a Winston Abadía, a Luz Mariela Palacios Mosquera, desde la Normal Superior Nuestra Señora de las Mercedes de Ismina, Chocó. Un saludo cordial, un saludo atento, un saludo combativo para nuestros compañeros desde el departamento de Chocó. A Gina, dice muchas gracias por este espacio. A Ayahuasca, saluda, buenos días para ti también. Nuevamente Luz Mariela Palacios, Sandra Guerrero, desde la Normal Superior de Quibdó. Sebastián Gauta, un saludo muy especial, un abrazo desde la Universidad Pedagógica para el maestro Alfredo. James Alexander Areiza Bolívar, infinitas gracias por este espacio, muy enriquecedor. Él debe retirarse, debe estar en otra reunión. Agradecemos pues tu conexión. Jennifer Montoya, gracias al maestro Bello, gracias. Zarela, qué belleza, Alfredo Manuel. Milena Toro, Alfredo Manuel Guiso, su sabiduría me dejó una gran huella en el camino. Sebastián también, Laura Camila. Wilman Alonso Rúa Sierra, mucho aprecio por el profesor Alfredo Manuel, Jennifer Montoya, Luz Mariela, Hernán Ortiz, Sandra Guerrero, estamos obligados a resignificar estas prácticas pedagógicas, nos aporta Gisela Céspedes, el impacto pedagógico está a flor de piel en este momento para que no se desmorone la humanidad, Jairo Timaná, excelente conferencia. Josefina Mosquera Ramos, saluda también desde la Normal Superior de Quibdó. Un saludo para todos en el departamento del Chocó. Carolina Cuellar, excelente maestro. Saludos desde la Universidad de la Amazonia. Un saludo también para nuestros compañeros del Caquetá. Juliet Vaz Velázquez, es una gran satisfacción y provocación escucharlo. Jaime Castañeda nos saluda desde el noreste de México, es seguidor de los escritos del profesor, de sus lecturas y de sus experiencias desde hace muchísimos años. Sandra Guerrero, muy reconfortante escucharlo. Maestro Alfredo Manuel, excelente. Mari Pardo, Luis Vicente Sepúlveda, CRJ Rodríguez, Mari Pardo, Mónica Sepúlveda, muy pertinente. Luz Mariela Palacios, muchas provocaciones a partir de la reflexión. Josefina Mosquera Ramos, Marta Plazas, Auris González, Isabel Guzmán, gracias por compartir. Un abrazo grande desde México, un placer este encuentro. Ismanda Gómez Valencia, desde la Normal Superior de Sonsón en Antioquia. Un saludo también para todas las personas que se conectan desde el departamento de Antioquia. Patricia Franco, Yediri Claros desde Florencia, Caquetá, Vivian Marín, un saludo especial, siempre una invitación a pensarnos y reflexionar nuestro quehacer, y Jenny Salazar, reflexiones con mucha vigencia y pertinencia, especialmente para este momento, siempre es una alegría escucharlo, profe. Y ha regresado James Alexander Areiza, un saludo para él y para todas las personas que confluyen en el chat. Muchas gracias. Stephanie, ¿se ven las diapositivas? ¿Aló, aló? Ya se están viendo. Bueno, agradecer todos esos saludos y entonces ustedes me dicen
¿cuánto tiempo puedo disponer para poder compartir algunas de estas cosas? Porque a lo mejor esto podría ser parte de otra conversadita. Entonces, nos estamos oyendo. Sí, te escuchamos. Bueno, entonces, yo creo que desde la educación popular, y desde las estrategias en las que los educadores populares hemos venido pensando la práctica, hay tres asuntos que nos son claves. Uno es, si quiero reflexionar mi práctica, tengo que construir memoria de ella. Así como el conocimiento es poder, la memoria también es poder. Sino que se lo digan, bueno, nos meteríamos en política. Pero ustedes saben cómo la memoria hoy en Colombia, ¿sí?, es un campo de disputa. ¿Por qué? Porque la memoria es poder, encierra saberes, y no cualquier saber, saberes de vida. Pero la memoria hay que construirla, hay que documentarla, hay que desarrollar archivos, hay que escribir diarios, hay que escribir. Y una de las cosas que se hace difícil a los maestros, no porque no quieran muchas veces, sino por el cansancio en el que terminan sus días, es, no tengo las fuerzas de la escritura. Pero tenemos que aprender. Hoy tenemos múltiples medios para registrar nuestra práctica, para registrar esos incidentes críticos, para registrar esas situaciones en las que veo el desarrollo de mi quehacer, para dar cuenta de los obstáculos y de los facilitadores que en un día, que otro día tenemos en esa práctica, desarrollar archivos. Y les decía, tenemos múltiples maneras de desarrollar esos archivos. Hoy tenemos tecnologías que nos permiten tener de alguna manera registros, documentación de la práctica en el día a día. El asunto es que necesita de parte nuestra creatividad y también algo así como una disposición, una, vamos a decir, un compromiso de hacerlo. Un joven educador, una joven educadora en formación, que sabe que va a tener que informar sobre su práctica, que sabe que va a tener que producir, vamos a decir, un producto de investigación sobre su práctica, es una tarea importante desde el primer momento que construya su archivo de la práctica, que vaya fortaleciendo su capacidad de memoria. Y esos archivos van a ser detonadores de recuerdos. Me va a permitir a mí recordar momentos, episodios, procesos, interacciones, ¿sí?, hasta reflexiones que he hecho. El otro punto clave es el punto de la conciencia. Y la conciencia aquí no es cualquier conciencia, es conciencia crítica, es curiosidad epistémica, es qué me estoy preguntando, qué de alguna manera me preocupa en mi práctica, de mi interacción con los chicos, con las chicas, con el conocimiento, qué me preocupa de mi relación con la
institución, la institucionalidad con la comunidad, con los padres. Alfredo. Desde la pregunta. Alfredo, sí. yo te interrumpo porque con lo que estás explicando me volvía como a uno de los comentarios que hacía uno de los estudiantes en una de las sesiones, y era una pregunta por el asunto del tiempo y cómo muchas veces el tiempo a lo mejor pareciera como que nos condiciona o nos presiona respecto de esos procesos de memoria, de conciencia. Yo diría un poco cómo aterrizar ese asunto, cómo hacerle frente a esas presiones en torno al tiempo, y que además pues nos permitan como identificar que no necesariamente tienen que haber unos tiempos tan estipulados para generar determinadas reflexiones, para generar determinados productos asociados a investigación, sino que a lo mejor esto responda como un proyecto de vida. Stephanie, el sonido se ha ido entrecortando. No supe qué fue la última parte de lo que estabas proponiendo. Decía que como la necesidad de hacerle frente a ese asunto de los tiempos, a las presiones que surgen por fuera o incluso nosotros mismos frente a las dinámicas de los tiempos, para un poco poder asumir que estos procesos son procesos que a lo mejor puedan responder a una apuesta académica, una apuesta de largo aliento por parte del educador, del maestro y del investigador, y que no necesariamente tenga que responder como unos tiempos institucionales estipulados. Yo le voy a dar vuelta a tu inquietud, Stephanie. Nosotros hablamos siempre del tiempo algo así como en nuestra contra, o de los tiempos institucionales y los tiempos del proceso, los tiempos largos que exige un proceso de investigación o de práctica pedagógica, y los breves tiempos que tenemos institucionales para hacer las cosas. Yo creo que uno de los problemas para el manejo del tiempo está en qué es lo que nos preocupa, cuál es el asunto que me lleva a indagar mi práctica, qué es lo que de alguna manera tengo que documentar, registrar. ¿Sí? Entonces, esto es un ejercicio que uno lo puede ir haciendo acumulativo. No es que yo vaya a investigar sobre toda mi práctica. No, a mí de mi práctica, por ejemplo, me inquieta el encuentro con el otro. Me inquieta ese tránsito que hacemos de extraños a cómplices. ¿Cómo construyo en mi práctica pedagógica ese vínculo de complicidad con los estudiantes que me permite acceder a nuevos conocimientos? Lo que me preocupa es el encuentro, listo. Entonces voy a ir documentando, ¿sí?, comprometidamente desde el inicio de mi práctica. Y no necesito que alguien me diga, esta es el minuto uno, sino que es algo que me está moviendo adentro, la vida, la inquietud, la curiosidad. Entonces, el asunto tiene que ver con la magnitud de aquello también que me inquieta. Y hay muchos que queremos apretar mucho. Y como dice el refrán, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, queremos abarcar mucho y eso nos va a llevar mucho tiempo, ¿no? Vayamos de, miren que hasta el esquema que va de poco a mucho, de menos a más. Esa flecha se ensancha hacia el final, ¿sí? Entonces, trabajemos desde
inquietudes que pueden ser muy singulares, muy particulares. Por ejemplo, a mí me preocupa como educador joven el perder la autoridad, el perder la disciplina. Esto les preocupa a la gran mayoría de los educadores jóvenes, ¿sí? Además, van con el temor que los educadores antiguos le ponen, que no se te vaya a embolatar el grupo, que no te vayan a hacer bonches en el salón de clase, ¿no? Entonces, esa preocupación por el ejercicio de la autoridad en el grupo puede ser una inquietud que me mueva a investigar mi práctica. La cosa es, mi práctica es el campo de investigación. Yo en ese campo escojo qué elementos quiero investigar, qué aspectos de ella quiero investigar. Y no quiero abarcar miles de aspectos, no. Unos aspectos que de alguna manera están condicionando, limitando o me permiten explicar y comprender lo que hago. Y me permiten también comunicar a otros qué es lo que sé sobre lo que hago. Y eso que sé sobre lo que hago lo voy a proyectar con imaginación, ¿sí? A propuestas, a nuevas maneras de actuar, a cambios. Miren esto en un esquema. Ahí a lo mejor le pueden poner tiempo, ¿sí? Lo primero es partir de las experiencias, partir de los conocimientos que tenemos sobre esas experiencias, ¿sí? Hacer memoria de ellos. Cuando digo memoria es narrémonos, elaboremos textos sobre esto. Nosotros estamos trabajando con las narrativas de otros. Elaboremos nuestras narrativas. Luego, pasemos esas narrativas por un ejercicio de conciencia, de análisis, de interpretación, de deconstrucción de esas narrativas y veamos qué podemos aprender. Veamos qué saberes y conocimientos han estado amarrados a esas experiencias y responden a nuestras inquietudes. Y después, imaginemos cambios, imaginemos nuevas acciones y desarrollemos una propuesta, argumentemos una propuesta. Este es un ejercicio básico, ¿sí? Como digo, ahí dice de diálogo, de saberes, de negociación cultural, y está pensado en esa lógica solidaria. La investigación de la práctica educativa no puede ser una investigación sola, de solitarios, ¿no? Es una investigación solidaria, es una investigación en diálogo con otros, en diálogo con las preocupaciones que no solamente uno tiene, sino que otros, como yo, tienen. En educación popular se desarrolló la sistematización como propuesta de indagación de la práctica, ¿sí? ¿Qué pasa con estas propuestas cuando llegan a la universidad? Se esterilizan, ¿sí? Toda la potencia crítica, toda la potencia problematizadora se somete a las lógicas académicas y por consiguiente ahí se entorpecen y no pasa nada. Y la gente, además de cansada, termina sin haber reflexionado su práctica,
porque se queda en uno o dos momentos nomás de la sistematización. Entonces, si van a asumir la sistematización como estrategia investigativa, asúmanla desde una perspectiva crítica, problematizadora, que va a buscar no la simplicidad de la práctica, sino que va a leer la práctica en su complejidad y la va a leer sistémica, históricamente. Entonces, bueno, cuando hacemos sí. Bueno, es que quería remitirme a uno de los comentarios de las participantes, Luz Mariela Palacios, que creo que es un comentario como que bien valioso en la medida en que nos ubica en términos de las posibilidades, herramientas, instrumentos que tenemos. Ella lo que plantea es que estos procesos de reflexión de la práctica un poco nos hacen ver la relevancia de los portafolios y los diarios de campo. Creo que cómo hilar, a ver, cómo hacer una lectura de los diarios de campo y de los portafolios como instrumentos, herramientas, estrategias que no solamente tienen una utilidad investigativa, sino también que tienen una utilidad pedagógica en sí misma y que se insertan de manera muy estratégica a esos momentos que acabamos de ver de la sistematización, ¿no?, el diálogo de saberes. Stephanie, yo te escucho muy entrecortado, pero si va por el lado de, yo creo que tenemos muchas estrategias que nos permiten, vamos a decir, documentar nuestras prácticas, ir armando eso que en la imaginación sociológica llamaba archivo. Ir armando archivos. Los portafolios son una forma de documentar la práctica. El problema que tenemos es que el portafolio habitualmente, ¿sí?, es un dispositivo en la academia de evaluación y por consiguiente se hace para cumplirle al docente su exigencia. Pero no se hace el portafolio desde una lógica de construir memoria, de empoderarme de lo que hago. La otra cosa es, puedo utilizar las bitácoras, por ejemplo, ¿sí? La bitácora que va dando cuenta del rumbo, ¿sí?, en el que de alguna forma puedo desarrollar mi práctica. Y la bitácora la puedo hacer no solamente desde un discurso académico, sino que puedo integrar allí diferentes tipos de expresiones fotográficas, gráficas, recortes, y voy armando, vamos a decir, como la memoria, porque la bitácora es una memoria de proceso. ¿Por dónde es que he caminado? ¿Por dónde como grupo de aula hemos caminado? Y en la bitácora la puedo hacer de una manera solidaria, la puedo hacer con los estudiantes, ¿sí? La puedo hacer la bitácora con profesores del área. Entonces, hay ejercicios de estos donde no solamente se hace desde el lugar de uno de los sujetos y desde la práctica de uno, sino que recoge las voces de múltiples sujetos. Hoy tenemos facilidades, por ejemplo, del álbum de fotografía o del archivo de videos, ¿sí? También podemos hacer un baúl de recuerdos, de productos, de un proceso o de una práctica educativa. O sea, hay múltiples formas de documentar y de registrar la práctica. Lo importante es que todos estos registros
me permitan la reconstrucción de esa práctica, me permitan el hacer memoria de ella, me permite identificar incidentes claves, críticos, situaciones motoras, generadoras de decisiones y de reflexiones. O sea, no es solo un álbum de fotografía, no, ese álbum de fotografía o ese portafolio o esa bitácora me van a permitir, de alguna manera, recordar y reconstruir momentos que han sido altamente significativos o me han permitido resignificar decisiones, posturas, modos de emprender las cosas. ¿Se entiende? No sé si he dado respuesta a tu pregunta o a la pregunta de la persona, compañera, que la hizo. Sí, sí, y creo pues que también amplía como las posibilidades en términos de qué estrategias podemos utilizar para ir documentando y dando cuenta pues como de ese quehacer. Incluso acá hablando con Diego, entonces ellos nos planteaban que también están en un proceso como de diseño de unas rúbricas, algo así como unas guías de qué observar, en dónde observar, y creería yo que vale la pena ahí hacer una última pregunta para que vayamos terminando, y es ese asunto de reflexionar la práctica pedagógica en este contexto. Digamos, nuestros estudiantes que están viendo práctica actualmente tendrán que hacer observación de prácticas pedagógicas en línea. Entonces, un poco como que te posiciones alrededor de cómo ves esas posibilidades, de cómo hacerlo y hacerlo bien, qué permite y qué no permite. A ver, a mí me gustaría plantear antes una cosa, y es, me parece muy importante que nos podamos poner, yo ya no, pero ustedes que están en el ejercicio docente, como coordinar cosas. Yo creo que el área de práctica docente y el área de investigación tienen que ir como de la mano, tienen que coordinarse, ¿sí? Que una bitácora, que un portafolio que requiere un esfuerzo, ¿sí? O un diario, vamos a decir, del profesor, de la profesora, que requieren un esfuerzo, no sean solamente un ejercicio para presentar en una evaluación de un curso o de una asignatura, sino que ojalá pudieran ir enlazando el ejercicio investigativo a estos esfuerzos que permiten documentar la práctica, ¿sí? Y hay múltiples formas de documentar la práctica. Entonces, a ver, cuando hablo de documentar la práctica, en concreto hablo de todos esos dispositivos que me permiten recuperar, reconstruir, escribir sobre la práctica y las experiencias, ¿sí? Que de alguna manera van a constituir saberes, van a situarnos en problemas, me van a permitir hacer reflexiones de un orden más teórico. Y el tipo de documentación de prácticas que tengamos, vean, todas ellas van a tener que suponer, tienen que tener en cuenta que van a exigir escribir, exige leer, pero también exige investigar, reflexionar, conversar, contarle a otros educadores y colegas, miembros de ese grupo de aula, conversar sobre lo que está ahí.
Y yo creo que es importante que vayan armando experiencias de elaborar textos, ¿sí? Que no sean solamente textos individuales, sino que sean textos colectivos. Y la otra cosa es tanto la sistematización como las narrativas pedagógicas, como la investigación-acción, requiere tanto de la escritura, de la lectura, como de la oralidad. Por eso es importante que en las universidades, en los grupos docentes, se vayan construyendo esto como colectivos o como círculos de narrativa y lectura de esas narrativas. Lo peor de todo es hacer un esfuerzo de una bitácora que no la va a leer nadie, ¿sí? Que solo la lea el profesor si es que tiene tiempo para evaluarla. Entonces, yo creo que estos esfuerzos que hacen estudiantes y que hacemos también los docentes, tienen que, de alguna manera, trabajarse en serio y sacarle todos los frutos que se pueda. Respecto a esto de las rúbricas, yo le diría a Diego, más que rúbricas, Alfredo, estaría más dispuesto a generar con los grupos preguntas que puedan orientar esa documentación y esos relatos. Por ejemplo, preguntas como ¿en qué consiste la experiencia? ¿Cuáles son los problemas que la experiencia ha enfrentado? ¿Sí? ¿Qué objetivos ha orientado esa práctica pedagógica? ¿Y cómo esos objetivos a lo mejor han cambiado y qué los han hecho cambiar? La otra es, ¿a qué iniciativas responden determinadas prácticas? Miren que hay, por lo menos acá en Medellín, puede ser que haya prácticas pedagógicas que no responden a una iniciativa del rector o de los docentes, sino de un líder comunitario o de un instructor del INDER o del ahora como está pasando con esto de salud de una ONG que trabaja la parte de salud pública. Describir cómo quiénes participan, con qué roles, qué características tienen esos participantes, cómo se sitúan, como destinatarios de una acción o se sitúan como sujetos motores de esa acción. La otra es la descripción de los procesos, las actividades. Entonces, preguntarnos a través de qué actividades desarrollamos tales procesos, describir los tiempos, describir los espacios, describir también cómo hemos evaluado el proceso, cómo hemos reflexionado la experiencia. Trabajar eso de obstáculos, de facilitadores, cuáles han sido, ¿sí? Los resultados que hemos tenido en relación a los objetivos y otros resultados que se alcanzaron que no tienen relación con nada de lo que planeamos, cuáles han sido. Trabajar un poco los recursos, con qué recursos se ha trabajado, con qué elementos, dispositivos fueron utilizados en la práctica. También uno puede trabajar a ver situaciones críticas, incidentes críticos, le llaman algunos, otros le pueden llamar áreas de conflicto, conflictos,
¿Sí? Y bueno, ¿qué tensiones han creado esos conflictos? ¿Cómo se han resuelto esas tensiones? ¿Sí? ¿Cómo ha sido el comienzo y cómo ha sido el final de la práctica? Un comienzo que empieza tensionado, ¿cómo termina? Yo haría una recomendación de abuelo. Y es, ojalá profesores de práctica y profesores de investigación, más que enseñar recetas, enseñemos y aprendamos también nosotros a preguntarnos, ¿sí? Más que estar tensionados por la respuesta, es, ¿qué nos estamos preguntando? ¿Por qué nos estamos preguntando eso? Freire distinguía entre curiosidad ingenua y curiosidad epistémica. Yo creo que tenemos que formarnos en curiosidad epistémica. El viejo Semmelman nos hablaba de pensamiento epistémico, en contra de ese pensamiento teórico que lo único que hace es repetir recetas dadas por vaya a saber quién mago. Y la gente no sabe. ¿Cómo es que nos preguntamos sobre? Desarrollen preguntas sobre la práctica. Si no tenemos preguntas, podemos tener bitácoras, álbumes, archivos, ¿verdad? No sabemos para qué sirven. Entonces, pongámonos preguntas, tengamos buenos talleres sobre qué preguntarnos sobre la práctica. Y entonces ahí sí vamos a saber qué hay que describir, qué hay que explicar. ¿Qué hay que interpretar? ¿Qué hay que significar o resignificar? ¿Se entiende? El problema es que vamos a hacer ejercicios descriptivos sin preguntas. Vamos a ir a explicar cosas que no nos preguntamos. Y vamos a resignificar algo que de alguna manera para nosotros nunca tuvo sentido porque nunca aprendimos a preguntarnos. Entonces, es una invitación que si quieren indagar la práctica educativa, tenemos que aprender a interrogar nuestra práctica, o sea, a ser profesionales reflexivos. Y la reflexividad la conseguimos en la medida en que nos enfrentamos al descubrimiento de una pregunta. Y esa pregunta es generadora, es movilizadora, es motora, no solo de respuestas, sino de caminos de búsqueda. Bueno, dejo ahí. Muchas gracias, Alfredo, por la disposición y por la participación en el espacio. Qué pena, yo les presento a Samuel, ya está inquieto. Hay una cosa como para finalizar y es un comentario de José Mera, que creo que vuelve sobre lo último que estabas planteando en torno a las potencialidades, la pertinencia de la sistematización para la autonomía docente y para la reflexión de la práctica pedagógica. Terminaría un poco como con ese comentario. Él lo que plantea es que, ya, lo voy a proyectar acá. Es que si se siguen los planteamientos que expones, entonces se tendría que el hecho de sistematizar las prácticas sería una clave para recuperar la autonomía intelectual y pedagógica. Creo que es sobre todo una invitación a que el poder combinar ese asunto de lo reflexivo, de la práctica pedagógica y de la práctica investigativa, un poco que nuevamente le asigna un poder y un saber. Al maestro como tal, y que ese es como el reto al que nos vemos abocados al combinar práctica investigativa y práctica pedagógica. Sé, Diego, como reflexiones ahí finales para que vayamos terminando, que ya se nos. Profe, pues estamos supremamente agradecidos con todos sus aportes.
han sido pues supremamente enriquecedores para nuestros seguidores en este momento en Facebook Live, que son cuantiosos, que lo aclaman, que también nos plantean muchísimas inquietudes, que nos plantean muchísimos interrogantes. Nos da usted también, digamos, muchísimas luces sobre los caminos que debe tomar fundamentalmente la formación en práctica pedagógica para los futuros profesionales de la educación. Este panorama, este escenario de la pandemia nos impone muchísimos retos. Como lo decía nuestra compañera Stephanie anteriormente, la cuestión sobre no poder estar en los escenarios de práctica y no poder hacer la inmersión al escenario de práctica en el ambiente de las instituciones educativas, pues para muchos podría ser una enorme dificultad en el desarrollo de las prácticas, pero usted nos orienta sobre el asunto de la provocación que generan las preguntas. Y pues también la reflexión desde la conciencia crítica, ¿no? Pensando en la conciencia crítica desde una visión ética y desde una visión epistémica, ¿no? Profesor, tenemos muchísimos seguidores suyos desde la Universidad de la Amazonía, tenemos también muchísimos seguidores suyos desde Ismina, desde el Chocó, desde la Normal Superior de Sonsón. También por aquí escribe, se pronuncia su hijo, quien dice que ha sido heredero de esa inquietud, Sebastián. Le da mucho orgullo verlo en acción y pues que de usted sacó el empuje por la investigación social. Silvia Mosquera Rentería, desde la Normal Superior de Quibdó, también lo saluda. Mari Pardo agradece esas reflexiones tan oportunas. Luz Mariela Palacios dice, importante reflexionar sobre la escritura desde las prácticas pedagógicas a partir de la lectura de contexto y la utilización del diario de campo y del portafolio. Luz Mariela Palacios dice que es un excelente ejercicio. Lady Joana Molina, gracias por la generosidad, por su saber. Profe, lo saludan desde Medellín. También Juliet de Osa le saluda. Sí, gracias por siempre compartir con tanta claridad, profundidad y disfrutó su saber y su experiencia. Un saludo desde Medellín nuevamente, Lady Joana Molina. Querían, por favor, que usted compartiera la pantalla, lo querían ver, profe. Se quedaron, digamos, con ese deseo, pero bueno, ya lo tenemos nuevamente a usted, tenemos su imagen. Luz Adriana Giraldo. Como siempre, sus charlas invitan a la reflexión, al reconocimiento de la práctica, al reconocimiento del contexto, a interrogar sobre todo lo que nos inquieta en la labor docente. Gabriela Torres, es maravilloso poder escuchar a un maestro con un saber y respeto por la construcción y saber del otro y con el otro. Llena el hacer de motivación. Luz Mariela Palacios, con mucho respeto, cree que la rúbrica sirve para evaluar, mas no para sistematizar experiencias. José Mera, siguiendo los planteamientos expuestos, se entendería que el hecho de sistematizar las prácticas podría ser clave. Esta fue una pregunta que replicó la compañera Stephanie. Violeta Mariposa, que muchas gracias por el espacio. ¿Está en vivo? Sí, quedará en vivo, por supuesto, en la página de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Surcolombiana, a disposición de todas las personas que lo quieran volver a consultar. Esto, por supuesto, que será un elemento importante de reflexión, de análisis, para compartir con nuestros estudiantes y pues con todas las personas que conectan con esta visión de la práctica pedagógica y de la práctica investigativa. Jennifer Montoya, un consejo de abuelo no solo para la práctica profesional, sino para la práctica existencial. Mueves la humanidad, maestro. Luigi Chiao, Chiao, saludos al profesor Alfredo desde La Salle, Costa Rica. Excelente planteamiento. Josefina Mosquera Ramos, mil gracias. Hay que resignificar nuestras prácticas y prácticas para ir menguando la brecha entre la práctica pedagógica y la práctica investigativa. Bueno, tenemos muchísimos comentarios, profe. Me inquietó también una reflexión que usted hacía al inicio de nuestra charla y tiene que ver con investigaciones que también se han desarrollado desde el mismo movimiento pedagógico que intentaba indagar cómo el docente se insertaba en la historia de nuestro país antes, por supuesto, de la República. Y tiene que ver con digamos, la pérdida de campo, ¿no? Y cómo otros intelectuales, como usted lo señaló, en este momento son los que enuncian, son los que proponen discursos en torno a la educación, en torno a la pedagogía, y también quieren insertar mensajes
digamos, en términos de la eficacia, de la productividad y, pues, por supuesto, de lo que tendría que ser la formación para el emprendimiento, para la inserción en el trabajo, que son discursos hegemónicos muy, 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 digamos, situados en las prácticas educativas, que convierten hoy también a los docentes, digamos, en sujetos que gestionan formularios, que gestionan formas y que no cuentan con el tiempo, con la disposición para poder, digamos, reflexionar profundamente sobre su accionar pedagógico y, pues, por supuesto, mejorarlo, ¿no? Esa pérdida de campo nos inquieta. Digamos que recibimos estos mensajes que usted nos transmite con muchísimo cariño, con muchísima afectuosidad y pues intentaremos, digamos, implementarlos, discutirlos con nuestros compañeros estudiantes, problematizarlos, convertirlos en preguntas y pues por supuesto que esto nos aporta muchísimas luces sobre nuestro accionar. Muchísimas gracias, profesor. Le agradecemos por su disposición, por su buena energía, por todos los aprendizajes que usted nos transmitió hoy y pues nos gustaría que cerrara con un mensaje para toda esta comunidad que lo sigue. No, primero agradecerles a todos, agradecerle a Stephanie, a Diego, a Jefferson que está coordinando esto, a cada uno de los que participaron. Gracias por todos esos mensajes. Y creo que el maestro este, creo que José Mera es, apunta un punto clave. O sea, tenemos que recuperar, yo diría, la soberanía sobre nuestra práctica y recuperar nuestra condición de sujetos capaces de apropiarse de teorías, de prácticas, de saberes de otros, pero también sujetos que son autónomos y son pertinentes, tanto en lo que hacen como en lo que reflexionan sobre lo que hacen. Y una invitación a no dejar de preguntarnos, no dejar de preguntarnos. La pregunta incomoda a los autoritarios, porque los autoritarios justamente lo que hacen es recetarnos desde lo que ya conocemos. Y le temen al cambio. Entonces, la pregunta que promueve el cambio incomoda. No dejemos de incomodarnos y tengamos espacios colectivos donde podamos, de alguna manera, compartir esas preguntas y hacer del ejercicio investigativo y del ejercicio pedagógico una práctica solidaria. ¿Sí? A todos un feliz término de día. Muchas gracias por la invitación. Un gusto. Muchas gracias, Alfredo. Recuerden entonces que el video va a quedar alojado en la página de Facebook de la licenciatura y también en el canal de YouTube de la licenciatura. Muy amable y nos vemos en la siguiente sesión. Chao, gracias. A todos los asistentes, feliz día, que estén muy bien y seguiremos en contacto. Felicidades. Alfredo cerró.